Primer round. Listos entonces para esta primera pelea de hoy. Jovencito, ¿no? 17, uno, 18 años el otro. Espigados, son peleadores altos, invicto Larios. Y Edgar, larguísimo. Largo, creo que desde la esquina le puede pegar. Al Chuyín, que va a tener que resolver cómo cortarle esa distancia. Campana, campanita, vamos con las acciones del primer choque del día de hoy a través de la señal de ESPN Knockout, el Tonga Reino. Julio Giulianis me acompaña, les habla Andrés Bermúdez. Comenzó. El Shaggy, Edgar Uriel, que anda de bueno, azul y negro en sus pantaloncillos. Jesús Larios anda de blanco, vivos en azul a los costados, y ya salen a intercambiar golpes de poder. Primeras de cambio de este combate. Bien. Buen combate. A ver. Intenta llavear al Shaggy. Shaggy, ¿por qué? Será por Scooby-Doo, ¿no? Claro. Tiene un aire. El cuerpo. Flaco y largo. Muy bueno. Muy bueno. Estamos en la pelea estelar a la flaca. Como le dicen a Ramírez. Parejo. Parejo. Qué buena mano. Bien ahí la derecha del Chuyín, pero hasta el momento de la distancia, obviamente por el largo de brazos, por su alcance, la maneja. Excelente. El Shai. Sí, encima eso tiene que ser súper raro para Chuyín, porque él no es nada. No es nada bajito. Tiene que estar acostumbrado a pelear con gente que sea más baja que él o igual. Y está contra un tipo que es muy alto y muy largo. Sí. Claro. Juventud, divino tesoro, dando el peso. Muy bien. Por esa juventud, flacos, altos. Excelente. Poco a poco después irán tomando más cuerpo y subiendo de divisiones. Izquierda de parte de Chuyín Larios, que es el invicto de la pelea. Le devuelve con la mano derecha a Larios. Está plantado ahí el Chuyín. Buena guardia. No quiere dar un paso atrás, al contrario. Buen ramo. Y el Chuyín dice que tiene que hacer el desgaste con el juego de piernas, de entrar y salir. Gancho de izquierda. Lo tiene que hacer muy rápido si gancho lo que de quiere derecha. Es contraatacar. Bueno, ahí van al tú por tú, buscando ahora al Chuyín Larios. Quiere imponer respeto en este primer capítulo. Eso. Porque hasta el momento su rival ha salido con todo plantado. Ahí conectaba bien de nuevo Larios. Se está viendo un buen combate. Un buen round. El Chagui va a terminar el primer capítulo de esta pelea pactada a 4 rounds. El primer combate del día de hoy. Desde Guadalajara. Muy bien. Tierra del mariachi, del tequila y de mucho más. Wow. Segundo round. A través de ESPN Knockout, la primera pelea del día de hoy desde Guadalajara. Jesús Larios enfrentándose a Edgar Uriel. Me acompaña el Tonga, me acompaña también Julio Giuliani, que siempre tiene por ahí las anotaciones en los asaltos. ¿A quién vio Julius ganar el primer round? Pues un primer asalto que no tuvo excesiva acción, pero donde el Shaggy Robles consiguió más o menos controlar la distancia. 10 puntos para él, 9 para Larios. Y sigue ahí paradito, plantado, queriendo pelear de tú a tú con Chuyín Larios, que también se anima con la mano derecha, conectando con potencia al Shaggy. Muy bueno. Muy bueno. Dentro del ring, buscando de nuevo entrar, rápido y salir, izquierda de parte de Chuyín, hace retroceder a Edgar Larios, lo sintió y va con todo ahora a Larios, con potencia, y ahí el vendaval de golpe, lo tiene pegadito a las cuerdas.
al Chucky. Qué buena mano. Ese gancho de izquierda ya lo había conectado en el primer round. Ahora lo conecta con más poder en el segundo y decide poner bien el acelerador. Es el cross mejor de momento del Chuyín en lo que va de la pelea. Excelente. Genial. Domina el combate. A ver, 1.30. Claro. Mitad de asalto. Muy bien. Sí, el Sagi tiene que asentarse más en los golpes ahora. Excelente. Porque si no, Larios se le sigue metiendo en la corta. Bien ahí. No, y para el invicto que era Larios, era importante esto también, poder tomar confianza, ¿no? Porque el primer asalto su rival todo el tiempo le fue al frente. No, y que son solo 4 rounds, que como se dejase también el segundo con claridad, es excelente, se pone muy negra la cosa. Claro, y me parece muy bien, o al menos se lo ve en este momento, en lugar de apresurarse por su confianza, por su invicto, por tener solo 17 años, en lugar de apresurarse, se lo toma con paciencia. Más allá de que estaba lastimado, Edgar, él se preocupó por esperar. Y ahora lo conecta otra vez con ese mismo gancho. Y ahí sigue Chuyín Larios con todo. Le va al frente de nuevo. Ya sabe que lo puede conectar y con potencia y que lo siente su rival. Quedan 20 segunditos del segundo capítulo. Conectando con poder. Le está dando y no con secos el Chuyín al Shaggy. Muy bien. Y ya la cara, Julio, de Shaggy es otra. Excelente. Sí, ya se le ve preocupación. Termina el segundo. Tercer round. Día de hoy, vivo desde Guadalajara. Vamos al tercer capítulo, son 4. Bueno. Entre Jesús Larios y Edgar Uriel. Julius, ¿quién ganó el segundo capítulo? Despertó de Chuyín. Ya se puso las pilas, conectó bien con el gancho de izquierda, dañó en un par de veces al Sagi. 10 puntos para Larios, 9 para Robles. Empate a 19 en la cartulina. Buen combate. Tarjeta extraoficial de Julius Julianis. Ajá. No falla. A ver si puede continuar con ese ritmo. No falla esa tarjeta. Chuyín. Muy bueno. A mí lo que me gusta mucho de Chuyín es que se tome ese tiempo para atacar. Está ante su gente, está invicto. Tiene esa confianza, pero igual tiene la inteligencia de esperar el momento para apretar el pie en el acelerador. Lo hizo muy bien en el segundo round y ahora se lo ve ya dominando un poco más los tiempos de la pelea, más allá de ese largo, esta distancia de Chucky que complica a cualquier peleador. Cross de izquierda. Sí, Chucky buscando contragolpear. Excelente. Genial. Cerquita las cuerdas está Chuyín, pero se mueve de inmediato, va hacia atrás, de puntitas. El jab por intermedio del Chucky Uriel. Claro. Muy bien. Excelente. Izquierda que conectaba Chuyín. Es el tercero, es el penúltimo. Buena guardia. Buen round. Tratando de pelear ahí, a distancia Larios. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Sito hacia detrás para dejar descolgado a su rival. Que poco a poco va adelantando. Mano derecha por intermedio de Larios que conectaba. Lo domina. Cierra los ojos y tira con todo. Claro, y algo que está haciendo muy bien Shaggy en este round es cabecear ese gancho de izquierda. El gancho de izquierda que lo complicó en el segundo round, que lo tuvo a mal traer. Ahora ya supo cómo resolverlo un poco. O lo bloquea o trabaja con la cintura y lo esquiva. Muy bien. Excelente. Va a terminar el tercero, últimos segunditos.
Cuarto round. Pero aún así todos los golpes más nítidos, más claros, los conectó el Chullín Larios. Bueno. 10 puntos para él, 9 para Robles. 29-28 va ganando Larios en mi tarjeta. Un buen boleado. A ver lo que se viene. Buen combate. No hay nada definido todavía. Intenta ir al frente ahora Uriel del Chagui. A ver si logra conectar con potencia a su rival. Lo hizo en el primer capítulo. Izquierda. Ajá. Que mete allí el Chullín. Muy bueno. Claro, y el Chagui tratando de tomar la iniciativa. Muy bueno. Lo que hizo muy bien en el primer round, lo está haciendo en el cuarto. Parejo. Parejo. A ver. Qué buena mano. Las acciones. Es el último asalto. Chullín pegando y moviéndose. Cross de derecha. Cross de izquierda. Es que si ha mostrado Julius un poco más. Excelente. ¿No? Chullín Larios. Genial. Sí, pero tampoco es que esté ganando muy sobrado, ¿eh? No, se ve no, un poco no. Mejor digo, técnica. Ha mostrado un poco más de fundamentos. Sí, un poquito mejor de técnica, pero tampoco es que esté dominando a Sagi. Muy bien. Excelente. Ajá. Buena guardia. Bueno, último minuto ya, recta final de este combate. Del primero del día de hoy. Buen round. Al intercambio. Excelente hasta Chullín. El 1-2. Para Larios. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Ese ganchito no se lo fue capaz de quitar en todo el combate. Lo domina. Con más movimiento y eso lo ha beneficiado a Larios porque no ha sido nunca un blanco. Más allá de que el primero quizás fue el asalto para el Chagui. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Bueno, va a terminar el asalto y el combate y nos vamos a ir a las tarjetas para ver quién se lleva entonces este primer pleito del día de hoy. A través de ESPN Knockout estamos en Guadalajara disfrutando de esta cartelera de Boxstar. Vencedor con la siguiente puntuación, 39-37, 40-36 y 39-37 con decreto de decisión unánime es Jesús Chullín. Decisión unánime, los tres jueces Larios. Lo vieron ganar a Chullín Larios llevándose este primer combate del día de hoy.